L'associació Quelis Unió Balears valora positivament que una sentència del Tribunal Suprem hagi reconegut com a malaltia professional la síndrome del túnel carpià a una cambrera de pisos de Granada que l'any 2013 va interposar la demanda. Però diuen que ja no hauria de fer falta haver de denunciar les mútues per aquests motius. I és que l'any 2018 el govern va instar a les mútues a reconèixer un llistat de fins a 6 malalties per a les cambreres de pis, totes relatives a la força de braç i entre les quals es troba la síndrome del túnel carpià. La seva reivindicació continua sent el reconeixement del mal a les lumbars. Desde hace un par de años tenemos reconocidas 6 enfermedades profesionales que tienen que ver con los brazos, concretamente desde el hombro hasta los dedos. Son 6 enfermedades que entre ellas está el túnel carpiano y no entendemos cómo a día de hoy, teniéndolas ya asignadas como enfermedades profesionales a nuestro trabajo, tenemos que seguir denunciando una y otra vez porque se incumple que estas enfermedades aparezcan en este cuadro.